Los engaños y chantajes nunca traen nada bueno en la vida. Nena, ¿cómo sabes que no estás perdiendo el tiempo? Porque se ve que es un chavo bien. Bueno, pues mañana le tienes que sacar toda la información. Mamá, ¿y si sospecha? Mijita, ya. Me extraña, por favor. La vez pasada lo hiciste muy bien. Sí, y mira cómo terminaron las cosas. Fabricio me sigue mandando mensajes amenazándome. Ey, ¿qué pasó, muchachos? De como dice el dicho, me encuentro con Dalila Polanco, que le tocó hacer un personaje, pues complicado, difícil, un poco manchado. Oye, no le estás enseñando nada padre a tu hija, ¿eh? ¿Te parece que no es nada padre enseñarle a una niña a valerse por sí misma, a saber lo que tiene que hacer para poder salir adelante en la vida, te parece? Pero tú planeaste las fotos, ¿eh? Déjame te recuerdo. Claro. Claro que las planeé porque es la única manera de que tengas lo que necesitas en esta vida. No, nadie te va a regalar las cosas. Si no trabajas por ellas, nadie te las va a regalar. No pudiste hablado con ella. Oye, mi hija, no sé qué. ¿Pero hablar con ella de qué? Ella sabe lo que es correcto, obedecer a su madre. ¿Qué tal? Claro. Y metiéndola en broncas, ¿eso es lo correcto? No es meterle... No estás entendiendo. No estás entendiendo, no es meterle en broncas, es enseñarle a valerse por sí misma, que aprenda que no se puede confiar en los hombres, que aprenda que tiene que sacar de los hombres lo que se necesita y nada más. Ay, sí das miedo, Dalila, no manches, estás increíble, tu personaje lo hiciste espectacular. Oye, a toda la gente, ¿tú qué opinas de que hay mamás justamente que no tratan bien a sus hijas y qué es lo mejor y qué es lo más importante que una mamá puede enseñarle a una hija? Mira, yo creo que desgraciadamente... En esta vida no hay libros que te enseñen a ser papá. Y es muy lamentable el hecho de que muchas madres o muchos padres crean que por el bien de su familia, por el bien de sus hijos, es válido hacer cosas que o no están bien vistas o verdaderamente son ilegales. ¿Sí? Y es también muy difícil... invitar a la gente a que reflexione de buena manera, porque no, ya tienen cierto conocimiento, ya están maleados de una u otra forma. Entonces, lo único que quiero decir, que podría decir en este momento, es que si tú sientes, o sea, si sientes en la panza que te jalan el ombligo para adentro, si sientes que no es correcto, coméntalo con alguien. De verdad, pregunta. Y si de verdad alguien más te dice que estás tú en lo correcto, que sientes mal por hacer algo que te dicen que está bien, acusa, hazlo evidente, dile a alguien, busca ayuda. De verdad, no podemos obedecer solo porque sí, solo porque una persona te dio la vida, no tienes que obedecer ciegamente. Estamos haciendo ficción, sin embargo es difícil y es, bueno, es muy complicado darte cuenta que día con día estas historias no están alejadas de la realidad. Día con día vemos este caso y es muy triste. Sí, desgraciadamente, digo, como dice el dicho, es un programa maravilloso que te expone muchas cosas que suceden en la vida. Claro que hay cosas que son terribles y a pesar de ser ficción, como acabas de decir, suceden y mucho más frecuente de lo que uno podría imaginarse. Entonces, yo creo que es bueno estar alerta. Si tú estás viendo este programa y ves que esto sucede en algún lugar cercano a ti, reconoces la situación, te identificas con algo, haz algo, de verdad. Sal de ahí o ayuda a quien tú creas que está pasando por una situación así. Dalila, muchísimas gracias. Qué placer estar a tu lado. Gracias. Que Dios los bendiga. Y por supuesto estaremos pendientes de tu dicho. Recuerden, un muy buen consejo con un muy buen dicho. Hasta la próxima.